Esta es Bilbao. Aquí nací y de aquí me fui hace muchos años. Así la ven los turistas y las postales. Así la recuerdo yo. Verde y gris. Quieta o de ría a ría. Me reclama una rabia en la que no me reconozco. Y un heroísmo que admiro, como todo, desde lejos. Pero me interpela sobre todo ese grito. Por pedir libertad en las calles de Bilbao, me echaron de la Universidad de Deusto. Pero entonces España era una dictadura. Franco se dirige a pie hacia la Gran Vía, donde va a celebrarse el desfile militar tradicional en la gloriosa efeméride. Desde balcones, terrazas, ventanas y en las mismas calles, las incesantes aclamaciones son el mejor testimonio de la calurosa adhesión de los bilbaínos al generalísimo. Los pelotaris de cesta punta, alumnos de la escuela de Durango, tienen también su participación en la parada. De fervor de recuerdos. Estos hombres ya maduros son supervivientes de las banderas de Vizcaya y del tercio de Nuestra Señora de Begoña, viejos y heroicos colaboradores de la victoria que comenzó en Bilbao y terminó en el último parte de guerra que abría los 25 años de paz española. Y hoy España es una democracia. Una democracia en la que ETA asesina al portavoz del PSOE en el Parlamento Vasco y en la que termina por exigirse a gritos lo mismo que se le exigía a Franco. Pero esta vez el grito no se escupe contra un dictador. Cuando el anciano Lendakari Leizaola volvió del exilio, le entregó al joven Garaycochea el testigo de la legitimidad que habían defendido socialistas y nacionalistas en los montes de Vizcaya y que él había custodiado durante 40 años de exilio. ...25 años más tarde, la ciudadanía en la calle exige al sucesor de Leizaola lo que le exigía a Franco. He seguido todas las etapas de la historia reciente del País Vasco. ETA empezó su carrera contra Franco y ello le valió muchas simpatías. En esta foto del famoso proceso de Burgos puede verse cómo los hoy políticos democráticos fueron o acusados como Mario Onaindia, hoy presidente del PSOE alavés, o defensores como Gregorio Peces Barba, luego presidente del Congreso. Pero al llegar la democracia, ETA no aceptó nunca su legitimidad e intentó parar la transición. Como no lo consiguió, atacó frontalmente al Estado para forzarle a rendirse. Incluso recurrió al atentado indiscriminado en el supermercado de Hipercor. En 1994 inició una política de limpieza étnica y en 1995 asesinó al concejal del PP, Gregorio Ordóñez. Poco más tarde, al refundador del PSOE en la clandestinidad antifranquista de Guipúzcoa, Fernando Mújica. Donde hoy está este casino en Bilbao, se alzaba la cafetería La Concordia. Y aquí había tenido Fernando Mújica tertulia con José Antonio Echevarrieta, uno de los fundadores de ETA y abogado también del proceso de Burgos. Se cerraba el círculo de la complicidad y empezaba el del horror. Por fin, el 10 de julio de 1997, ETA mató a un joven concejal de Ermua, casi un niño, Miguel Ángel Blanco. Lo que desató las manifestaciones más espectaculares desde la muerte de Franco. Vino luego el Pacto Nacionalista de Estella, el asesinato del portavoz del PSOE en Vitoria, Fernando Buesa, y poco más tarde, el sacrificio de José Luis López de la Calle, fundador de Comisiones Obreras en Guipúzcoa. José Luis había compartido con ETA no solo tertulia, sino cárcel. Aquí en Soria hizo José Luis huelgas de hambre con los presos de ETA. Él creía que su causa y la suya eran la misma. No lo fue. Arrancaba el enfrentamiento civil que iba a estallar en Vitoria, cuando los vascos acusaron a su lendakari por primera vez de ser cómplice del terror de ETA. Se
rompía el pacto rubricado con sangre en la guerra civil. La mitad de los batallones que defendieron la Euskadi republicana fueron nacionalistas. La otra mitad fue de izquierdas. Era el fin del contrato social vasco y se abría la deriva hacia el enfrentamiento civil. Pero lo que de verdad me llama es que haya vuelto a gritarse libertad en las calles de Vitoria. Así que he decidido volver como antes decidí irme. Para algunos vascos este es su paraíso. Aquí nacieron, aquí viven, aquí morirán. Pero donde ellos ven cielos como sedas chinas, yo veo los humos de las fábricas. Las rías dignas de una postal son cementerios industriales y las praderas de pasto, un barrio del primer puerto de España. Yo nunca recuerdo Bilbao filtrado por la nostalgia y la lluvia, sino como un límite de tejados y arrabales. Incluso la hermosa San Sebastián se me aparece siempre como el rostro inclemente de la provincia. Quizás no quiera vivir en esta tierra, porque para mí no es un paraíso ni una geografía, sino una premonición. Sé que cuando vuelva a ella, será para siempre. Sea como fuere, he vuelto a la ciudad de la que nunca he dejado de irme, a la casa que sin ser mía nunca ha dejado de serlo. Es el tiempo de las mareas vivas. Ningún análisis, incluso estos que estás haciendo sobre el País Vasco, es real, sino parte de esa premisa. Esta es una sociedad absolutamente amedrentada y por lo tanto autocensurada y con muchos problemas, ¿no? Yo creo que quien no empieza por pensar en el miedo cuando se acerca al problema del País Vasco está equivocada. La situación que viven muchos en este país, una situación de impotencia muy grande. Hay un dolor callado, una autocensura pues evidente en mucha gente. ¿La causa de esto? Pues la causa de esto es el miedo. Yo creo que hay mucho miedo en la sociedad. Y también hay, digámoslo claramente, pues con mucho miedo en la iglesia. Hay víctimas que te dicen que quieren pagar la cuota con un talón, o que van a traer el dinero al local porque no quieren que figure en su libreta o en su cuenta corriente que hay un ingreso permanente al colectivo de víctimas, para que no los relacionen. Y estas cosas todavía pasan, y pasan en las ciudades y pasan en los pueblos. Es el miedo a salir a flote y asumir públicamente que eres víctima del terrorismo. El miedo puede mucho, y al que tiene un comercio, el que tiene... Pues significarse públicamente en este país te puede costar muy caro, y lo estamos viendo día a día, desde el cóctel en tu casa, hasta la quema de tu negocio, o hasta el vacío social, que eso también es muy molesto, el ir por la calle y notar que la gente no te saluda. Esta es la única imagen que he podido tomar de la librería Aritz, quemada por radicales proetarras. Sus dueños han preferido que no ruede el interior. Los peatones también evitan la cámara. No, no quiero salir. Pero para mí, un problema realmente básico, nucleico, no es el miedo que uno pueda llegar a experimentar, sino el miedo extendido a los demás. Aquello que significa que hay formas de conducta de personas a las que uno conoce muy directamente desde hace muchos años, que empiezan a comportarse desde el miedo. Pues miedo hay en todas partes. En el puerto deportivo de Guecho, la cámara no tiene buena imagen. Pero en este barrio modesto de Bilbao,
La toma se interrumpe porque quienes estaban en la plaza me pidieron que parase el rodaje. Sin embargo, fue aquí, en Ortuella, donde el rodaje se puso complicado de verdad. El ocupante de ese vehículo se bajó del coche y me preguntó. Oye, ¿por qué me grabas tú a mí con esa cámara? Solo los niños no tienen miedo. Nadie tiene miedo a una cámara en Madrid. Las banderas buscan el aire, no el cuerpo. Pero no todos en el País Vasco tienen miedo, ni mucho menos a las cámaras. Y si tienen miedo, se lo aguantan. Como dijo un vasco, don Alonso de Ercilla, el miedo es condición del prudente, saberlo vencer es ser valiente. En todas partes hay gente así, héroes que dominan su miedo. Algunos, como Allende, caen en combate. Otros, como el padre Yacurí, alcanzan el martirio. Unos pocos viven para ver el triunfo de su causa. Por desgracia, los que cayeron no pueden dar testimonio, pero los que quedan, sí. Nos encontramos delante del Palacio de Justicia de Bilbao. La justicia es una de las expresiones máximas del Estado de Derecho. De ese Estado de Derecho que lamentablemente todavía en el País Vasco no puede garantizar a todo ciudadano el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad de su persona, de sus bienes. Para nosotros, para Gesto por la Paz, este lugar tiene un significado especial porque durante meses aquí hicimos una concentración diaria para denunciar el secuestro que había realizado ETA en la persona de Julio Iglesias Zamora. Algo que también despertó mi voluntad de volver fue otro modo más espectacular de presentarse. La manifestación que organizó en San Sebastián un grupo que se llamaba Basta Ya. Protestaban por el desorden público en el País Vasco y decían ETA no. Era la primera vez que alguien se atrevía a tanto. Me llamó mucho la atención que firmasen la convocatoria un par de compañeros del cine. Yo recogía firmas hace 35 años, o incluso yo creo que 40, podría decirse. Y me encontré en recogiendo firmas, sin duda. A mí me parecía que era de obligado cumplimiento firmar esa convocatoria para denunciar la falta de libertad que hay en este momento en Euskadi, en todos los sentidos, en el sentido a la hora de expresar tus ideas o de tener posiciones, no ya digo políticas, sino posiciones de cotidianas con respecto a la realidad que está sucediendo. La realidad es esa, no hay libertad absolutamente para expresar tus ideas con un mínimo de tranquilidad, ¿no? Y esto me lo decía Imanol, el poeta de los presos de ETA. Nunca he olvidado su magnífica manera de contar los últimos fusilamientos de Franco en el 75. Chiquiotaegui y tres del FRAP.
Pero lo más extraño de todo es que los primeros en protestar porque en el País Vasco no había orden público eran los encargados de mantener el orden público, la Ertzaintza. A primeros del año 2000 se inicia una nueva sucesión de movimientos ciudadanos y surge una nueva reunión de personas en torno a un objetivo, porque la situación de acoso, amenazas, incluso actos terroristas hacia una parte de la población del País Vasco era pues realmente y literalmente sangrante. Con un fondo además muy progresista, de gente que había estado antes en las barricadas, digámoslo así, entonces se unen y plantean la iniciativa Basta Ya. En ese manifiesto se plantea a diferentes personas y una pues me lo trasladan a mí. Leo ese manifiesto, me parece muy razonable que se defienda en este país a las personas amenazadas, sobre todo porque institucionalmente no se le estaba dando una cobertura suficiente. La policía vasca, no estábamos asegurando la libertad de las personas en el País Vasco. Yo le traslado a la Junta Rectora del sindicato ERNE la propuesta de apoyar ese manifiesto, porque me parece que desde la policía, en este caso desde la policía vasca, debemos de estar siempre al lado de las víctimas. Es un principio consustancial a cualquier policía democrática moderna. El líder de Basta Ya era mi viejo conocido Fernando Savater, un filósofo al que le gustaban los caballos, lo que la verdad me parecía poco serio. Realmente lo que más me gusta en la vida son efectivamente las carreras de caballos y me hubiera dedicado a ello, bueno, casi profesionalmente si hubiera podido. De hecho, mi primer intento de entrar en el periodismo pues fue ofreciéndome al antiguo periódico Madrid como corresponsal o como comentarista de las carreras de caballos. El cargo estaba en su día ocupado y entonces me ofrecieron como alternativa hacer crítica de libros de ensayo, etcétera, y así me metí en este tráfico en el que he llegado hasta ahora. Me parece absurdo esta manía de que en el País Vasco todo el mundo tiene que ser o terrorista o pacifista. Y cada vez que haces una manifestación contra los terroristas, pues dicen, los pacifistas, bueno, yo respeto a los pacifistas y respeto a los partidarios de Gandhi, de San Francisco y de Buda y de todo lo que haga falta, pero yo no soy ningún pacifista, yo soy un ciudadano cabreado. Un ciudadano que ve que las leyes no se cumplen, que ve que las personas partidarias de defender la legalidad son agredidas y amenazadas y tal, y que quiere participar con su apoyo público en la lucha contra estos males. Lo cierto es que cada fin de semana se queman coches, sucursales bancarias, cajeros, se asaltan casas de constitucionalistas. Lo que ocasiona un sentimiento de inseguridad generalizada en el país, de esa que afecta hasta a aquel que siempre se había sentido ajeno a ser afectado por la violencia, lo que realmente ocasiona inseguridad también en ese es la extensión de la violencia a la calle. Lo perverso de todo esto es que la única manera de hacer verosímil que existe un conflicto muy grave es agravándolo mediante la violencia. Es decir, en el País Vasco yo creo que en esto hay un consenso general en el cual incluso perversamente participa ETA. Existe la convicción de que si no hubiera muertos sobre la mesa, si no hubiera sufrimiento, si no hubiera violencia de todo tipo, pues el hablar de los derechos históricos de nuestros antepasados y de cosas así, pues no dejaría de ser algo bastante, por decirlo de un modo leve, cómico. Es decir, no dejaría de ser una especie de distracción intelectual, o no dejaría de ser algo que pertenece al mundo de los deseos, ¿no? Entonces, la única manera de convertir en político lo que no puede serlo de ningún modo es justamente a través de la violencia. O sea, esa es la relación orgánica que hay entre violencia y conflicto. Para que haya conflicto, tiene que haber una violencia que lo soporte y que lo sostenga. Dentro de las responsabilidades que el tiempo va a ir aclarando, habrá una parte que será pues, responsabilidades políticas, indudablemente, y entre ellas estará el no haberse enfrentado a determinados fenómenos de una manera decidida. Uno de ellos, desde luego, fue el inicio de la kale borroka, el inicio de la, luego traducida por violencia callejera, la bronca en la calle, era conocido, fue conocido. Yo entonces estaba en el gabinete del viceconsejero de seguridad y puedo decir que eso se conocían los movimientos que iban, aparte estaba publicada la socialización del sufrimiento y determinadas primeras acciones se realizaron además en edificios oficiales que eran cedidos por el propio gobierno. Ante esa postura que se sabía de ese tipo de acciones, no se tomaron las medidas pues, de acción que eran necesarias. Se pensó, como ha estado siempre en esta clave del hijo pródigo, ETA era el hijo pródigo del nacionalismo vasco que volvería una vez que viese no sé qué luz.
Eso se supo, no se atajó. Haya habido, por una parte, ignorancia de no leer lo que es, de no leer y no conocer lo que otras policías hacen en estos casos, y por otra parte también, y eso es más profundo, es una cuestión ideológica, ¿no? Un elemento pre a todo otro concepto político, que es esa ideología de la misma casa, y etcétera, que además así se ha dicho y así se ha explicado por parte del señor Arzayus, Eríbar y compañía, ¿no? Bueno, pues las ideas son comunes, los medios nos diferencian, pero luego te das cuenta que los medios se envuelven a cualquier otro tipo de ideología. La mayoría de los chicos que de la calle Borroca, la mayoría de los chicos que están en Euskal Herritar Rock o que están ligados a la violencia terrorista, son hijos o familiares del PNV y de gente del PNV. Entonces, claro, es comprensible que el Partido Nacionalista Vasco los mira con una visión, digamos, en el fondo paternal, a veces indignada, pero con ese paternalismo que se veía al hijo descarriado, un poco bruto, que ha salido tarambana, pero que sigue siendo el hijo de uno. Claro, yo eso, desde el punto de vista de la psicología personal, etcétera, pues lo comprendo, y probablemente a mí, si mi hijo me hubiera salido así, pues también lo miraría de la misma manera. Pero claro, institucionalmente esto no puede continuar siendo así. Y hay un dato especialmente llamativo, y fue en los años 96, 97, 98, cuando se quemaron vehículos particulares. Como táctica, la calle Borroca fundamentalmente utilizó este artilugio, de tal manera que en ese tiempo, en dos años y pico, se quemaron más de 120 vehículos particulares de ertzainas. Por suerte he podido hablar con policías de muchos países. No se entendía, porque claro, es que no tiene sentido. ¿Qué policía puede dar un cierto prestigio a su propia policía cuando es incapaz de asegurar sus propias propiedades, de no ser seguro él mismo, ¿no? Él mismo o sus bienes del entorno? Entonces, claro, es que en esos 120 y tantos, más de 120 y tantos coches particulares quemados de policías, no ha habido prácticamente detenciones. Han sido acciones delictivas impunes contra la propia policía. Entonces, bueno, pues eso fuera cuando lo decías no te lo creían. Ciudadano vasco medio, sus preocupaciones se circunscriben pues a poder encontrar un piso a un precio razonable, entre un trabajo digno, poder mantenerlo, en que sus hijos, si los tiene, puedan acceder a una universidad de calidad o a una enseñanza buena. Es decir, esos son los problemas reales de los vascos, poder llegar a fin de mes, poder tener una calidad de vida pues media alta. Eso es lo que los vascos quieren, lo que yo percibo que los vascos quieren. Pero resulta que hay determinados dirigentes políticos que viven absolutamente alejados de la realidad y que se empeñan en decir que el problema del vasco medio cuando se va a la cama es que no puede dormir por la relación de Euskadi con España. Eso es terrible. Si el planteamiento es tal que solamente cuando los nacionalistas estén absolutamente satisfechos dejará de existir conflicto, podemos presuponer que una de dos: o los nacionalistas van dejando de serlo para que su famoso conflicto vaya desapareciendo, o realidad es en la propia existencia del nacionalismo la que garantiza que habrá conflicto para siempre. Hasta el propio Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco, pues decía él que temblaba cuando empezaba a escribir la historia de su pueblo. Temblaba porque pensaba que el pasado, que la historia, no apoyaba en absoluto su reivindicación nacional. Sobre todo la perversión del uso del lenguaje. Yo pongo siempre como anécdota lo que nos pasó al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, con una disciplina, con una asignatura cuyo título es Historia de España Contemporánea, y decidieron, una comisión, cambiar el título por el de Historia Contemporánea del Estado Español. Y tuvimos que ir a la comisión a explicarles que, bueno, que estamos capacitados para explicar la historia del Estado Español, que era la historia de la administración, de los gobiernos civiles, de los ministerios, etcétera, pero que no tenía nada que ver con la historia de España contemporánea, que es explicar la realidad social, económica y todo la complejidad que eso representa, incluido la propia evolución del Estado. El rechazo internacional a esos planteamientos es absoluto. Terrorismo étnico e costruzione europea sono proprio il giorno e la notte. Non c'è possibilità di intesa, perché qual è la più bella definizione di Europa che noi possiamo immaginare? L'Europa è un'unione di minoranze, in cui per definizione c'è questo intrecciarsi di varie componenti etniche diverse,
che si rispettano, che non usano mai la violenza. El profesor Chema Portillo me explica en las afueras del campus por qué milita. Creo que en estos momentos en el País Vasco, con toda sinceridad y con todo el dolor que implica decir esto, no hay libertad. No existe una libertad política que pueda equipararse a la libertad política que disfruta un murciano o un danés, y sin embargo estamos en el mismo contexto de la Unión Europea. Por ejemplo, para decir, no soy nacionalista, me importa un pito el abertzalismo, soy socialista y me importa el progresismo. Y veo yo efectivamente en la juventud muchos partidos que generan, educan un poquito hacia la violencia, hacia la exclusión, hacia esos son los malos, esos y nosotros, y como a un enfrentamiento civil. Eso es muy preocupante. Y el denunciar eso, yo creo que es una obligación de todo cristiano, no solamente de sacerdote, de todo cristiano, si es fiel al Evangelio. Y no denunciar, pues yo sería una cobardía, y yo como sacerdote me encontraría con que mi vida no tendría sentido. Cuando eres joven y vives en el País Vasco, o por lo menos cuando yo tenía 17 años, yo lo que tenía era una necesidad de hacer algo por encima de cualquier otra cuestión política, ¿no? Porque hay gente que se acerca a la política pues porque tiene un posicionamiento determinado ante problemas sociales, problemas políticos en general y tal. Pero en el País Vasco yo creo que lo que a uno le impulsa a meterse en política es una situación de injusticia y una dictadura real y palpable, que es la que existía cuando yo tenía 17 años y la que sigue desgraciadamente existiendo ahora, ¿no? Y yo tenía esa necesidad de hacer algo para acabar primero con ETA, para aportar mi granito de arena para acabar con ETA y para intentar también combatir algo que yo considero que es negativo, que es legítimo, pero que es negativo, que es el nacionalismo. Y yo enfoqué esa necesidad afiliándome y acercándome al Partido Popular. Hay otros que sienten la necesidad de enfocar esa necesidad pues acercándose a un grupo pacifista o otra historia. Yo me sentía o tenía necesidad de acercarme al PP. Tengo 78 años, sí. En Francia, cuando estaba ya concluyendo la contienda y nos recluyeron a todo lo que quedábamos de despojos de las derrotas de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra nuestra de España. Y allí nos juntamos restos de las brigadas internacionales que no habían podido volver a sus países de origen, búlgaros, rumanos, etc., y gitanos. Es decir, nos encontrábamos allí todo lo que para el nazismo y para el fascismo francés significaba una especie de escoria social. También había judíos, claro. El Partido Comunista era el más activo. Yo por eso ingresé en él, porque era el que ofrecía mayores perspectivas de eficacia en la lucha. Y yo creo que también se lo debo un poco a mis hijos. Es decir, yo creo que cuando tienes hijos es un ejercicio de voluntad, decir, bueno, pues voy a tener hijos, les voy a educar, voy a intentar dejarles la mejor sociedad que yo pueda. Y hombre, yo sé que yo no voy a erradicar el paro, ni voy a quitar la droga, ni voy a acabar con la violencia callejera normal del radicalismo, ni voy a acabar con el desempleo, ni con nada, pero sí que creo que no puedo consentir que mis hijos se eduquen en una sociedad que no es libre. Porque ¿cómo les inculco yo a mis hijos unos valores que yo creo básicos, que es el respeto a los demás, la tolerancia y el respeto a la pluralidad, si yo no me encargo en el día a día de conseguir que la sociedad sea un reflejo de eso? Eso es muy complicado. Y yo creo que primero tienes que dar ejemplo tú, para luego con ese ejemplo intentar educarles. Y yo quiero que mis hijos sean alguien absolutamente democráticos, tolerantes, plurales, abiertos, liberales. Y para eso la sociedad que yo les deje a ellos tiene que ser un poco también semblanza de todo eso, yo pienso. Yo participé en la clandestinidad, yo estuve en la clandestinidad durante todo ese tiempo, hasta en el servicio militar, pues estuve en la clandestinidad y enrolado en una célula del Partido del Trabajo de España, en el crucero Canarias, concretamente. Quiero decir con eso que, bueno, que siempre he estado en la izquierda y que creo que sigo estando en la izquierda. De alguna manera la política a mí me viene de sangre ya, es una vieja, muy vieja historia que viene de épocas de mi bisabuelo. A mi bisabuelo vinieron a buscarlo a casa, se lo llevaron en un camión, desapareció y hace 15 años volvió a aparecer, por decirlo de alguna manera, en una fosa común. Hemos tenido desaparecido pues prácticamente durante toda la vida, porque fue su hijo, mi abuelo,
también navarro, de Beire, tuvo que, bueno, estuvo encerrado durante 3 años en Pamplona, en un fuerte que hay a las afueras de Pamplona. Y por parte de mi padre, parte de la ITA, donostiarra, de San Sebastián, pues también decir que fue una familia socialista, puramente de izquierdas. Mi abuelo estuvo también durante años desaparecido, en este caso sin saber si estaba vivo o muerto. Finalmente apareció en un campo de, una especie de campo de concentración en Santander. Y mi abuela, que fue funcionaria de la República, pues estuvo trabajando en Barcelona como funcionaria de prisiones. En mi familia ya, si sumamos el bisabuelo, el abuelo, el padre y yo, somos la cuarta generación que en aquellos tiempos, por unos motivos y hoy, pues por otros bien diferentes, pues nos encontramos con absoluta falta de libertad. Y es triste pensar que, pues, tal vez en poco tiempo pues puedas tener un hijo el día de mañana y se pueda encontrar prácticamente en la misma situación. Yo creo que si una persona, un profesor, la responsabilidad que tiene de modelo en todos los sentidos frente a los alumnos, modelo lingüístico, modelo de personalidad, modelo de comportamiento, somos en realidad un modelo, una pauta a seguir por muchos alumnos, ¿no? Si en esto fallamos, o sea, qué consuelo nos queda de decir, bueno, yo soy muy buen profesor de matemáticas, aunque yo con mis alumnos, mis alumnas, yo no hablo de esto, en fin, mejor no removerlo, no sea que... La verdad es que estamos en una sociedad en la que lo trágico es que hay que seguir diciendo lo que es obvio, lo elemental, que matar es malo, y que estamos la mitad de la población en el País Vasco, los no nacionalistas concretamente, pues soportando una presión y una tensión diaria, con amenazas, con asesinatos, con presiones, y eso es tan obvio que todo el mundo lo tendría que ver, pero sin embargo en la sociedad vasca algo está mal cuando hay que seguir defendiendo lo obvio. Si a mí alguien me pregunta, que lo pregunta muchas veces, ¿y ustedes por qué se meten en estos líos? Bueno, yo la verdad es que nunca sabría responder el por qué, sino más bien el cómo. Es decir, estas cosas, yo creo que algunas personas nos hemos ido, muchas, por cierto, miles, nos hemos ido metiendo de un modo, bueno, es que no había otro remedio, es decir, paulatino, progresivo, permanente. Lo curioso es, como dice un amigo, que claro, los que somos más escépticos, los que menos creemos en, digamos, en ideas totales que lo explican absolutamente todo, nos vemos en la situación de tener que defender a capa y espada y de un modo intransigente pues ciertas ideas que nos parecen elementales, ¿no? Pues por ejemplo esa, la idea de ciudadanía, la idea de qué es la convivencia, de qué es la conflictividad social, de que las sociedades tienen que tener conflictos porque además si no, no serían sociedades, que decir que todo es el mismo conflicto es una enorme aberración y que ese conflicto, para que parezca real, tiene que tener violencia. Por lo tanto, es una idea asesina, es una idea generadora de terror, es una idea que exige en torno suyo la tragedia, ¿no? Y eso es aquí que mucha gente, que yo creo, desde luego en mi caso, nos gusta mucho más la comedia, nos vemos igual metidos en la tragedia, aunque yo espero que solo sea drama, ¿no? Que, como se sabe, es mezcla de las dos cosas. Drama o no, el que se compromete paga un precio. Iñaki Zarraoa, que es un militante del Partido Nacionalista Vasco y que era director de Euskal Televista, ahora es alcalde de Getxo, me dijo que mi especial beligerancia con la violencia le planteaba a él problemas en su entorno y que, por tanto, me iba a quitar de los servicios informativos de Euskal Televista en los que yo estaba editando y presentando un informativo. Además, me dijo que, como tenía escolta, no podía ser objetivo en las informaciones que daba, y que esto era un argumento más para abundar en su decisión de apartarme del servicio informativo que hacía y que, por cierto, era el que más audiencia tenía en la televisión vasca. Yo llevo aquí en Maruri más de 30 años, y he estado pues como en vía muerta, yo tenía mi ficha en el obispado, es una ficha no nacionalista, vasco pero español, y entonces he estado en vía muerta. Cuando desde hace un par de año y medio pertenezco al Foro del Salvador, y desde hace unos meses pues presidente del Foro del Salvador, y he publicado yo algunos artículos, pues desde ese momento ya soy como un cáncer en la zona en donde está mi parroquia, en toda esa comarca, y efectivamente veo que hay unas presiones en el obispado por parte de grupos, partidos políticos nacionalistas, para sacarme y para mandarme pues a los campamentos de invierno.
cerrarme la boca. Intolerancia que alcanza al propio obispo de la diócesis, don Ricardo Blázquez. Me consta que la zona de Munguía, pastoralmente, el munguisado, pues que le ha dicho a don Ricardo pues que es persona no grata. Considero que cuando estaba la clandestinidad, por supuesto las libertades estaban restringidas a todos los niveles, pero mi actuación en la clandestinidad, yo me consideraba más libre que en este momento. En este momento soy incapaz de tener un espacio de libertad que no sea la casa del pueblo o mi casa, y a veces ni eso, porque me atacan a mí, pero no solo a mí. En la clandestinidad, por lo menos, yo ponía en peligro mi vida, mi libertad, pero en este momento lo que creo que sucede es que en este país existen unos fascistas que superan en la realidad a lo que fue Franco y sus policías, sus chivatos, sus cosas, y en este momento ya no soy contra mí solo, sino que en este momento es contra mi familia, la que actúan estos fascistas, que tienen un nombre y son, que algunos llaman izquierda berchale, que otros llaman jarrai, y que todo se compone de su cabeza, de sus dirigentes, que es ETA militar. Desde los 19 años he tenido, con alguna interrupción, pero he tenido desde los 19 años hasta ahora que tengo 24, escolta. Es decir, y otra de las cuestiones que yo nunca perdonaré y que nunca olvidaré de esta situación es que a mí me han hecho perder parte de mi juventud. Yo llevo 5 años que no soy una persona normal, yo no vivo como alguien normal y nunca los voy a recuperar, porque si tuviera 4 vidas, quizá fuera tan generosa que dijera, mira, una para el tercer mundo, otra para ser crápula, otra para ser víctima y otra para ser madre normal y esposa amantísima. Tengo una, ¿eh? Y quiero tener una vida provechosa y aprovechable, pero vivirla. Y yo hace 5 años que no voy por la calle tranquila. Y eso se cuenta muy pronto. Pero ir a comprar el pan es un calvario. Tengo un niño de 3 años que acaba de cumplirlos en septiembre, y una gorda preciosa que tiene 1 año que acaba de cumplirlo el día 1 de octubre. Mi niño se pone enfermo, y me ha pasado hace poco, a las 12 de la noche, y tengo que esperar a que venga la escolta a buscarme. Mi niño con 39 de fiebre. Y tengo que esperar a que venga la escolta. No es normal. O sea, toda madre que se precie tiene a un niño con 39, coge al niño y se va en taxi, andando, como pueda. Bueno, pues yo tengo que tener la serenidad de llamar a la escolta, decirles que, bueno, que vengan a buscarme, esperarles. Y cuando llegan y me pueden venir a buscar, ya me voy al pediatra de urgencia. Es una sensación de oscuridad, no tanto por el que tengas que tener la cortina cerrada, sino en lo personal, ¿no? Porque incluso dejas de tener relación hasta con tus propios vecinos. No porque ellos no quisieran tenerla, sino por no comprometerles, ¿no? Tiraron un cóctel molotov en la puerta de entrada de casa. No estaba yo, estaba mi mujer y mis hijos, y además tuvieron que saltar por encima del fuego, si no se hubieran quemado dentro, ¿no? Mucha gente, es verdad, que te aconseja no salir, no decir, no hablar, irte fuera, tal. Pero bueno, yo es que soy así, me lo pide el cuerpo, también soy feliz así. Yo, si fuera ahora, quisiera ser de otra forma, pues no me sentiría bien conmigo mismo. Ya sé que, bueno, tiene muchas incomodidades. Y de repente me desperté porque oí como unos petardos, ¿no? Y la verdad es que salí de la cama corriendo, me vine hacia el salón y ya en la puerta del salón vi que el balcón estaba ardiendo. Luego me enteré que de los 7 cócteles que habían echado y habían estallado todos, había uno que se había colado por la puerta del balcón. En 2 ocasiones me han atacado, han atacado mi vehículo, una de ellas con un cóctel molotov, la otra vez con un artefacto explosivo. Esta segunda vez, además, durante el periodo que se llamó de tregua de ETA, en octubre del año pasado. Y además de esto, pues lo que suele ser bastante habitual, y ha sido muy habitual en la Universidad del País Vasco, el nombre de determinadas personas dentro de una diana, notas intimidatorias que te encuentras debajo de la puerta cuando llegas al despacho, amenazas verbales, en fin, todo este tipo de cosas que las he padecido yo, pero que en mi facultad y en la Universidad del País Vasco las ha padecido muchísima gente, tanto del profesorado como del
servicio, de administración y servicios, o también alumnos. Y recuerdo concretamente, no hace tanto tiempo, que a un alumno en la Facultad de Económicas de Sarrico lo apalearon con bates de béisbol por oponerse a la gente de Jarrai y de Casla Berchalea, que es la versión de Jarrai dentro de la Universidad del País Vasco, y simplemente pues de hecho la apalearon. Una vez en el ojo del huracán, pues bueno, pues yo tuve entre el año 96 y 97 concentraciones delante de mi casa, pues una vez a la semana y hasta dos. Nos hemos tropezado con una manifestación y nos han seguido hasta casa. Mi hija pequeña en aquel tiempo tenía 5 años de edad, o mi hija mayor, mejor dicho, tenía 5 años de edad. Esto duró aproximadamente hasta mediados del 98. Aparte de quemas del coche, aparte de sabotajes, bueno, mi coche pues fue saboteado pues alrededor de 8 ocasiones. Aparte de eso y otro tipo de anécdotas que no vienen al caso, nosotros vivíamos una situación en la familia pues de mucha presión. Bueno, hoy es el día que mi hija mayor, que insisto, en aquellos momentos tendría de 5 a 7 años, pero era una cría muy consciente, hoy es el día que ve una acumulación de personas, que ve una manifestación, que ve unas pancartas, que ve a la gente vociferando y se pone muy nerviosa, se pone en cierto modo histérica y quiere irse a casa inmediatamente. ETA ha matado ya a un total de 12 concejales. Yo recuerdo especialmente a Gregorio Ordóñez. Mi hermano no es que tuviera ninguna tradición política ni nada, ¿no? Él se fue a estudiar a Ciencias de la Información a la Universidad de Navarra. Y bueno, cuando ya llegó de que ya terminó la carrera y le propusieron a mi hermano que por qué no iba a trabajar a la Secretaría Técnica, ¿no?, de Alianza Popular entonces. Entonces mi hermano, claro, no, pues le pareció muy bien, estaba sin trabajo y tal, ¿no? Pues y así empezó. Y bueno, como mi hermano era así como joven, con ganas de trabajar, una persona muy pasional y que vivía todo y se metía yo creo que ya empezó a trabajar allí, ya le propusieron también a raíz de eso pues en las siguientes elecciones porque no encabezaba una lista. Y bueno, pues la verdad es que mi hermano la encabezó. Entonces ahí salió creo que él solo. Claro, en esa época solo había un concejal, salió él. Cuando yo le conocí en otoño del 94, había llevado al PP a ser la lista más votada. Mientras Gregorio tomaba té con pastas, algo que me pareció el colmo del esnovismo, me contaba con lenguaje desgarrado los males de la provincia. No exageraba. Poco más tarde esos males iban a convertirse en uno de los escándalos más sonados de la reciente historia de España. En nombre del general Rodríguez Galindo, él va a la cárcel a cumplir con su deber y a cumplir con su país, que es lo único que ha hecho durante toda su vida. Al oírle hablar recuerdo que pensé: habla como hablaban los socialistas antes de su victoria en el 82. Gregorio Ordóñez encarnaba una nueva sensibilidad política que permitía al PP sumarse al pacto original PNV-PSOE. Ese descubrimiento ejemplar le costó la vida a Gregorio Ordóñez. ETA iba perdiendo su guerra, pero en vez de lanzar un proceso de autocrítica, aumentaba el nivel de terrorismo. A eso lo llamó Oldartzen, ofensiva. Yo estaba en Bilbao, en un bar, y dijeron por la tele que una concejala de HB, Begoña Garmendia, se había opuesto al crimen. Debo manifestar mi total desacuerdo y mi más firme rechazo a este acto. Y alguien en el bar dijo: esa Garmendia se puede andar con cuidado, que le puede pasar lo que a Yoyes. Yo recordaba a Yoyes, una activista de ETA a la que sus jefes habían matado por volver a España sin su permiso. E inmediatamente me vino a la imaginación el juicio de Eichmann en Jerusalén, lo que Ana Arendt había escrito sobre él, la banalidad del mal. Eichmann había eliminado a 6 millones de judíos con un acto administrativo insignificante. Aquí pasaba igual. Se había asumido con naturalidad que si no estabas de acuerdo con lo que hacía ETA y lo decías, podían matarte. Eichmann en Jerusalén, ETA en Bilbao. Pensé en un cuadro famoso de Edward Hopper, Noctámbulos. Mi generación era como esos personajes del cuadro. Contemplaban su propio fracaso en el fondo de una noche sin nombre. La violencia de ETA, que primero se había dirigido contra Franco, se volvía ahora contra el pueblo vasco. Aunque los modos de intimidación eran muchos, Antonio Machado es el símbolo de una inteligencia comprometida con su pueblo. La casi totalidad de los profesores de instituto fue depurada tras la guerra civil. Otros, hoy...
La Asociación Baroja es una asociación de profesores fundamentalmente de enseñanza media que nace en el año 1996, curso 96-97, y que recoge el descontento de un sector muy amplio del profesorado que se ve en ese momento, vamos a decir, desamparado. ¿Cuál era el problema que surge en el año 96 y que provoca el nacimiento de esta asociación? El problema fue la publicación de un decreto del Gobierno Vasco que se llamó MAPA y se llama MAPA Escolar. El MAPA Escolar era la definición en las tres provincias de la comunidad autónoma de los centros de secundaria en función del modelo lingüístico que tuvieran esos centros o que se quisiera que tuvieran, ¿eh? Eso hace que centros tan, tan emblemáticos y tan característicos como por ejemplo el Instituto Central de Bilbao, el Miguel de Unamuno, en el momento de la publicación del mapa escolar, que es el año 96, este instituto tiene 17 alumnos de modelo D, que es el modelo en que todas las asignaturas son en vasco. Bien, pues el mapa escolar decide en función, según ellos, según el gobierno vasco, de la demanda lingüística, decide que ese centro a partir de ese momento va a ser de modelo T. En el momento de la publicación del mapa tenía 17 alumnos de modelo D y 1000 y pico de modelo A, que es en castellano. Bueno, pues se invierte completamente la situación, sin tener en cuenta ni que en realidad en ese momento la demanda no era así, por lo menos en el centro de Bilbao, ni cuál era la situación de los profesores que no estaban habilitados. El momento en que la relación de puestos de trabajo define a tu plaza como plaza en euskera, tienes 3 años para conseguir la adecuación lingüística. Si no lo consigues, se te suprime la plaza. Entonces, esto es una realidad, esto es una realidad que no me estoy inventando. Esto está pasando, ha pasado en la primaria primero, ha provocado que muchísima gente se vaya de aquí, se vaya de aquí, se vaya de aquí, se vaya de aquí. Después de toda la ilusión que habíamos tenido cuando el franquismo termina y empieza la democracia, ¿no? De pensar que las cosas estaban cambiando, que estaban cambiando para mejor, para bien, y que el sistema democrático funcionaba y que creíamos, ¿no? que el país y el futuro se nos abría así, esperanzador y nuevo, pues empezamos a ver. Ya a principios de los 90, quizás antes, empezamos algunos a ver que aquello no era así, que no era tan fácil, ¿no? Y después de haber abandonado las asociaciones en las que habíamos estado trabajando, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, o los partidos políticos en los que militábamos algunos, ¿no? Lo habíamos dejado porque pensábamos que ya no hacía falta. Y de pronto empezamos a pensar que a lo mejor sí hacía falta hacer algo, agruparse, asociarse y defenderse. Porque empezábamos a ver que los atropellos pues no eran cosas que ocurrieran así de vez en cuando, sino que casi era una forma sistemática, ¿no?, de funcionar. Y en nuestro caso, bueno, supongo que desde los distintos ámbitos, ¿no?, desde la gente de la cultura, pues se agrupó en asociaciones culturales, y en nuestro caso, pues bueno, pues encontramos de repente, y quizás el mapa escolar quizás fue un poco el detonante, ¿no? Fue eso que es la gota que colma el vaso de algo que va sintiendo poco a poco que va aumentando y algo que te hace reaccionar. Que todo lo que hay alrededor es de las cosas que persigue. Es verdad. Es que lo que claro, es que no puedes hablar, vamos a ver, no puedes hablar con frialdad de una cosa que más vivimos. Más que nada, no tengo ni esperanza en que nada valga para nada. Bueno, es decepción y... Claro, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Es que estar luchando contra un... Qué falta de cara. Eso es que en este momento... Formas de intimidación que siguen el modelo nazi. Por desgracia, en esta tierra hay miles de personas ya que nos sentimos amenazadas. No tenemos derecho ni a la vida, como ya se ha comprobado, porque han matado a compañeros nuestros. No tenemos derecho al trabajo, porque nos queman los negocios. No tenemos derecho a la diversión, porque no hace el día 24 de julio del 2000 me pintaron los caballos. Ya me habían intentado quitar la vida en dos ocasiones anteriores, una el día 30 de diciembre, me quemaron el negocio, me volvieron a hacer otras
otras roturas de lunas. Bueno, y además pasan por delante de mi negocio, pasaban, porque ahora parece que últimamente me han dejado, me insultaban, pero además no solo pasaban los jóvenes de Jarray en su momento, sino también incluso algunos jóvenes del PNV IDEA. Quiero recordar que en este pueblo de Amurrio, del cual soy concejal, se han asesinado a tres personas. A tres personas sencillamente también por no pensar como ellos y sencillamente por no ser nacionalistas. Así destrozaron los nazis los negocios de los judíos la noche de los cristales. Los ataques contra la farmacia, supongo que como es un objetivo que está como una diana expuesta noche y día al blanco, pues los protagonistas de este terrorismo de baja intensidad adivinaron que eso era un blanco fácil. Y después de tres intentos, verdaderamente es que la consiguieron destruir. Creo que es el único caso, según me comentó el asesor, ¿no?, del consorcio de seguros, donde en un local se ha dado el siniestro total, no se quedasen las cuatro paredes, creo que quedaron solo dos, ¿no? Y así quemaron los nazis los libros en la Universidad de Berlín el 10 de mayo de 1933, uno de los capítulos más sombríos de la historia de Occidente. Sufrimos una oleada de ataques en las Navidades de 1996 y principios de 1997. Ahí hubo un conato de incendio de la librería. La llenaron de pintura roja y amarilla en su interior. El Lagun se abrió en el año 68. Se abrió como un proyecto comercial, lógicamente, en una librería. Pero también se abrió como un proyecto de cultura democrática en los tiempos del franquismo. Especializado ya desde sus inicios en literatura y en ciencias sociales, aunque en ese periodo pues con una cierta tendencia también a los libros sobre política y, en fin, a facilitar incluso a los compradores, a los lectores, pues los libros que en aquella época estaban prohibidos en España. Sufrimos agresiones por parte de la extrema derecha, de lo que entonces se llamaban los guerrilleros de Cristo Rey. La más grave de todas ellas fue un bombazo que pusieron. Bueno, la chancha tardó en llegar bastante tiempo, no podría fijarlo ahora, pero cuando menos un par de horas. Hemos tenido que cerrar, o estamos cerrados provisionalmente. En este caso no por una agresión contra el establecimiento, contra la tienda, contra la librería, sino porque ETA ha intentado asesinar al marido de la propietaria de la librería, de María José Ramón Recalde. Como dijo el poeta alemán Heinrich Heine, donde se queman libros termina por quemarse hombres. Hitler no solo quemaba libros, sino también lo que él llamaba arte degenerado. He ido a ver el bosque de Oma.
alguien solo. Esa barbarie me recuerda el campo de Mauthausen, la tumba de tantos republicanos españoles. Me decido a visitar al autor del Bosque de Oma, el pintor Agustín Ibarrola. Los solos del otoño celan un paisaje tan bello que parece imposible. Y una casa también profanada por el odio. En Euskadi salimos de la dictadura franquista y no entramos en la democracia. Los primeros carteles que yo recuerdo que aparecían del Partido Nacionalista Vasco eran «Euskadi es nuestra». Yo siempre he tenido la sensación de que a los demócratas vascos y en concreto más que a los demócratas, a la izquierda vasca, nos dejaron empantanados, abandonados, el conjunto de los demócratas y de la izquierda tomada en términos generales en España. He sentido que han destruido en mí todas las esperanzas, todas las ilusiones que tuvimos para crear un mundo democrático, de libertad y nuevo. Pero en este momento me importa mucho más que las estrategias entre la izquierda y la derecha, la salida y la salida democrática. Estoy intentando facilitar eso. Que se salga, pero que se salga realmente a la democracia y al mundo que puede ofrecer democracia. La Constitución, el Estatuto, todas las plenas libertades, libertades que no han existido en Euskadi, para que realmente la palabra, la soberanía, la tenga la libertad, la democracia, el ciudadano libre de Euskadi. Conocí a los Ibarrola cuando todavía era un adolescente y ellos, desde su pisito en Begoña, el símbolo de la resistencia antifranquista en Vizcaya. Le sigo admirando desde lejos. El 10 de julio de 1997, ETA escogió el pueblo vizcaíno de Ermua y asesinó allí a un concejal del PP muy joven, casi un niño, Miguel Ángel Blanco. Ermua, por tanto, es una metáfora de España. Es una metáfora de España dentro del País Vasco. Es una metáfora de aquellos que no pueden ser otra cosa que lo que son, es decir, españoles, y que, por tanto, tienen una enorme sed de libertades cívicas, una enorme sed, digamos, de constituirse en ciudadanos, de alguna forma. Precisamente para castigar, digamos, para castigar ese deseo de ciudadanía, ETA elige Ermua y ETA elige a Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué? Digamos, pues simplemente porque para ETA es un pecado imperdonable que un hijo de inmigrantes gallegos,
que sigue siendo, por tanto, inmigrante en la concepción etarra de la vasquidad, se atreva a ser concejal y nada menos que ser concejal del Partido Popular. Entonces, digamos, ETA busca ese ejemplo, digamos, busca hacer un castigo ejemplar, busca de alguna forma machacar, castigar al Maqueto insumiso. Lo que provocó la mayor protesta ciudadana de la historia contemporánea de España. Mira mis manos, no tienen sangre. Mira mis manos, no tienen sangre. Mira mis manos, no tienen sangre. Cuando sucedió el horroroso crimen alevoso y cruel de Miguel Ángel Blanco, la conmoción aquella que sacudió al País Vasco, preferentemente, pero luego a toda España, con aquellas manifestaciones multitudinarias, hizo pensar a un grupo de intelectuales y artistas en el País Vasco que era ya necesario hacer un diagnóstico real de lo que estaba sucediendo. Y este diagnóstico dio como resultado fatal que ETA, la banda terrorista, la banda armada de la ideología nacionalista, era la heredera directa del franquismo. Por lo menos es una de las preguntas claves que quedan todavía sin respuesta en la política vasca, la pregunta de por qué ETA no terminó en julio de 1997. Es decir, con la reacción social que produjo el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la movilización que hubo detrás de aquellas jornadas, probablemente podría haberse terminado inmediatamente con ETA si se hubiera proseguido con aquella unidad de los primeros días y sobre todo con algo fundamental, el aislamiento de los fascistas. ¿Quién fue el que dio marcha atrás en julio de 1997, una semana después de asesinar a Miguel Ángel Blanco? ¿Quiénes empezaron a decir que no se podía aislar a Herri Batasuna, que aquello no era conveniente, que era dividir al país? ¿Quién fue el responsable de todo aquello? Pues el responsable de todo aquello fue Javier Arzalluz. Fue el PNV el que quiso dar marcha atrás en aquella línea iniciada en las jornadas de julio de 1997 y probablemente aquello fue lo que impidió que la sociedad vasca terminara con ETA durante aquel mes o durante los meses siguientes. Yo advertí inmediatamente en la compunción, en las caras largas y tristes del nacionalismo, que se llama democrático, de que aquello no convenía a la política de independentista que ellos preconizaban, que aquello iba a ser muy molesto porque ahormar la conciencia de toda una ciudadanía que estaba en la calle pues iba a ser un duro esfuerzo de persuasión, como así ha sido. Sí, ahormar representa la ruptura de eso que se ha llamado ambigüedad del PNV, que no ha sido ambigüedad, sino ambivalencia. Es decir, no es que el PNV, no se espera lo que el PNV quería, no, el PNV quería dos cosas y esas dos cosas aparecen como contradictorias en ERMA. Las dos cosas que querían era, por una parte, administrar la autonomía, tener Lehendakari y ser los representantes del Estado en Euskadi, y por otra parte, ir construyendo una comunidad nacionalista gracias a esa gestión. El gobierno vasco administraba, de acuerdo con la legalidad constitucional y autonómica, durante toda la semana, y luego venía el domingo Arzalluz y hacía unos discursos en los batzokis que iba contra todo lo que estaba haciendo el gobierno vasco en ese momento. Bueno, y así aguantaron 20 años. Y entonces el ERMUA pues, obliga al Partido Nacionalista Vasco a ponerse al frente de esa ciudadanía que está defendiendo la democracia, frente al proyecto no solo terrorista, sino fascista de ETA, o, por el contrario, intentar crear la comunidad nacionalista, pero en torno a otros parámetros y no a la autonomía. Arzalluz, como ve que es contradictorio la autonomía con la comunidad nacionalista, apuesta con el pacto con ETA. La traición se consumó en Estella. Aquí veraneaba yo de niño, y en esta iglesia hice de monaguillo muchas misas. Todos los nacionalistas se unían a cambio de una tregua indefinida de ETA. Y los que no éramos nacionalistas no éramos vascos. Nos ponían la estrella de David. Traicionaban así el pacto sagrado de la guerra civil. Agudaris como bombín. ¿Qué es aquello que reluce allá arriba en aquel alto? ¿Qué es aquello que reluce allá arriba en aquel alto? Y es el batallón Meave defendiendo al País Vasco.
Y es el batallón me ave defendiendo al País Vasco. Si queréis saber, señores, dónde reina la alegría, y en el batallón me aben todas sus compañías. Y no solo le traicionan, sino que justifican a quienes quisieron matarlo. Nos encontramos en la Casa del Pueblo de Portugalete. En este mismo lugar donde yo me encuentro, fallecieron en el año 87 dos compañeros, dos personas, víctimas de un ataque de los jarraichus. Concretamente fue el comando Mendecu. Celebraban aquella tarde-noche, celebraban el 50 aniversario del bombardeo de Guernica y no tuvieron otra forma de celebrarlo que arrojando entre 6 y 8 cócteles Molotov. Dos entraron por esta ventana y otros dos por la ventana de allá atrás. Aquí donde me encuentro yo se encontraba la compañera Maite Torrano. Detrás mío estaba situado el otro compañero, Félix Peña, al que también le impactó otro cóctel Molotov de lleno y falleció pues al día siguiente. Eso era Estella. Si no se podía hacer la independencia con los constitucionalistas, se haría contra ellos. La cuestión era cómo. Y tratan de hacer la comunidad nacionalista en torno a los mismos valores que habían hecho con el tradicionalismo vasco. ¿Cómo? La Asamblea de Municipios, que en el fondo pues representa la democracia orgánica. Es decir, el municipio entendido como un conjunto de familias nacionalistas, el conjunto de municipios que formarían las distintas provincias y la confederación de provincias, pero que es la familia, el municipio y el sindicato, porque también los sindicatos nacionalistas han jugado un gran papel en el desarrollo de esta estrategia. Y de las representaciones medievales y antiguos reinos donde tenían participación todos los estamentos y brazos sociales son las actuales Cortes Españolas. La prestación del juramento se hace en nombre de Dios y de sus santos evangelios, con la más exacta fidelidad al jefe del Estado y generalísimo de nuestros gloriosos ejércitos y a los principios que informan el régimen de la nación, en servicio siempre de los destinos sagrados de la patria. La ideología que está detrás del terrorismo es una ideología integrista, una ideología que no ha asumido los valores de la modernidad. Y en este sentido, pues me parece que hay un empalme ideológico pues con el integrismo tan arraigado en la España tradicional. O sea, que eso de la xenofobia, eso de la limpieza de sangre, es todo el alardear del linaje, esto ha sido lo característico de una derecha española dura. Bueno, pues esto yo creo que es que lo que en buena medida nos encontramos con las versiones más radicalizadas de nacionalismo vasco. El fascismo está difuso en la sociedad vasca, pero tenemos un gravísimo problema, y es que el principal partido del País Vasco, el que sí gobierna, el Partido Nacionalista Vasco, junto a Euskal Cartasuna, han establecido un pacto con el fascismo vasco, que se llama Pacto de Estella, y llevamos 2 años de gobierno vasco bajo el signo de un pacto con el fascismo. Las últimas operaciones del nacionalismo han sido pues como inyectar alucinógeno ideológico en vena a los más fanáticos, porque se les ha alentado, porque se les ha visto que se pueden salir con la suya, pues porque han visto también que incluso pueden hegemonizar el movimiento nacionalista. Y yo creo que todo esto ha hecho que el terrorismo se crezca. La sociedad vasca existe, por decirlo así, de forma muy esquemática, en la medida en que no se plantea una pregunta. Es decir, todas las sociedades tienen algún tabú. Como decía Renan, las naciones existen porque se olvidan las cosas. Tiene que haber olvidos, porque si no, no existe. Por lo tanto, la sociedad vasca también tiene un tabú. Y ese tabú es no preguntar nunca quién es más, si los nacionalistas o los no nacionalistas. Y mientras no se plantea esa pregunta, tenemos una sociedad con diferencias internas, con tensiones internas, pero que precisamente es rica y es creativa y es capaz mucho más de lo que suponen los 2 millones y pico de habitantes que somos, precisamente por esa tensión interna, esa riqueza, esa pluralidad interna. Ahora, si se plantea la pregunta de quién es más, esa sociedad se divide. Y en lugar de ser tensa internamente, es una sociedad dividida que se puede paralizar. Que un partido que ostenta el gobierno de la mayoría de las instituciones democráticas del País Vasco se vaya de la mano al monte con los que matan. Y se vaya de la mano al monte con los que pretenden desestabilizar y cargarse las instituciones de las que se han dotado libremente los vascos. Eso es difícilmente soportable por una sociedad. Y eso es el grave error y la terrible aportación que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco a la situación de terrorismo que padecemos en el País Vasco.
La idea del pacto entre nacionalistas, de acumular fuerzas solo entre nacionalistas, que subyace en la estrategia de Lizarra, lleva forzosa e inevitablemente a que los no nacionalistas también, en cierto modo, pacten entre ellos. Lleva a una política de enfrentamientos, de bloques, de fractura, de tensión social en la que estamos. Y además sin salida ninguna, porque yo creo que a estas alturas ya todos nos deberíamos dar cuenta de que ETA es un movimiento puramente totalitario y fascista, que no va a parar ni con un reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni incluso con un referéndum. No va a parar, no hay ninguna garantía de que vaya a parar. Es un movimiento puramente golpista, y hay una prueba que es muy clara. La mayoría de los nacionalistas vascos, aun con esta Constitución, aun con su artículo segundo, aun con su artículo octavo, aun con las limitaciones del Estatuto, no quieren que ETA exista. Entonces, si ETA existe es porque realmente no hay ninguna... Es exactamente igual que puede ser Pinochet o los Jemeres Rojos o Milosevic o cualquier dictador. Son unos señores que se alzan contra la voluntad, no ya de los no nacionalistas, sino de los propios, de la inmensa mayoría de los propios nacionalistas vascos. Por denunciarlo así, los periodistas han empezado a ser víctimas también de la violencia de ETA. El coche bomba que explotó en Bolueta con cuatro etarras dentro, en ninguna parte ha aparecido quién era su destinatario, a quién iba destinado ese coche bomba. A mí me han comentado que era un compañero de la profesión que trabaja para una institución pública y que naturalmente, al tener conocimiento de quién era el destinatario de la bomba, afortunadamente a él no le ha pasado nada, también ha abandonado el País Vasco. Sé de muchos compañeros que en estos pocos meses, los que han transcurrido desde el verano a las Navidades, se han visto obligados a abandonar el País Vasco. No somos chacurras de la pluma. Queríamos dar una respuesta contundente a nivel de los medios de trabajadores, de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el lugar más maravilloso que tenemos en San Sebastián? Es evidentemente el Peinos de los Vientos de Chillida, frente al mar, y donde evidentemente hicimos la primera concentración hace 4 años. Para protestar enérgicamente contra el atentado de Aurora y de Palomo, y sobre todo para reivindicar la libertad de expresión. Con José Luis López de la Calle, ETA consiguió su objetivo. Ver a José Luis en el suelo con 4 tiros es quizá lo más impresionante que he podido yo contemplar en mi vida después de la muerte de mi padre. Y es de las cosas que verdaderamente me han afectado profundamente, ¿no? Un amigo que ya se me ha eliminado, que es José Luis López de la Calle, que se ha eliminado de mi vida, que ya no existe. Nos encontramos en la entrada del Valle de Leizarán. El proyecto oficial de la autovía, según estaba proyectado por la Diputación de Guipúzcoa, hacía pasar la autovía por cerca de la cumbre, por el lado interior del valle. ETA comenzó una campaña de atentados dirigida a modificar el proyecto original de la autovía de Leizarán. Inicialmente tendría que ir por allá. El Partido Nacionalista Vasco, con la colaboración del Partido Socialista, desplazan a EA de la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa y a continuación se realiza el pacto que cede a las pretensiones de ETA. El pacto este tiene como nombre San Lorenzo, como ese túnel, que precisamente es el que modifica el trazado original. López de la Calle escribió infinidad de artículos denunciando lo que él creía que era una concesión a los terroristas. Nos encontramos en Zarauz, lugar frecuentado por José Luis López de la Calle. Aquí mismo se encontró con un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco que le dijo textualmente: te vamos a tapar la boca. La promesa del dirigente nacionalista se cumplió. El último artículo que escribió no fue publicado por criticar fuertemente las concesiones a los violentos. José Luis López de la Calle no volvió a escribir más para el Diario Vasco, a pesar de que le dijeron que escribiera sobre lo que él quisiera, menos sobre la autovía de Leizarán. José Luis López de la Calle me comentó que le constaba que un alto dirigente del Partido Socialista tuvo que ver con la decisión del Diario Vasco para no publicarle su último artículo. Posteriormente colocaron unos carteles en los cuales ponían su nombre junto a la leyenda de que era miembro del Foro de Ermua. Seguidamente atacaron su casa
con cócteles Molotov y finalmente la asesinaron el 7 de mayo del año 2000 en este mismo lugar. No se puede venir diciendo que se siente mucho. Haberlo sentido antes, cuando a la casa de José Luis López de la Calle le arrojaron un cóctel Molotov, cuando se le insultó, cuando se le amenazó, como a otras personas, como Agustín Ibarrola, y no ahora que vengan diciendo que lo sienten mucho, porque no lo han sentido. Eso es falso. No lo han sentido cuando tenían que sentir, cuando estaba siendo atacada la libertad de esa persona. No, después tampoco. Cuando se propuso que José Luis tuviese una calle en Bilbao, el alcalde del PNV dijo que sintiéndolo mucho, a José Luis le faltaba bilbainía. Yo no veo mucha bilbainía en estas calles. O en el barrio de San Ignacio, aunque creo que la calle que más de cerca les toca a los nacionalistas es la de Braille, que es el alfabeto de los ciegos. Pero lo más terrible fue lo de los de HB. Dijeron que dedicarle una calle sería dividir al pueblo vasco. ¡Ay, José Luis! Primero te matan y después te insultan. 75 años ha costado que Tomás Meabe, el fundador de las Juventudes Socialistas bilbaíno, tenga su placita en Bilbao. Tú la tendrás antes, José Luis. Palabra de bilbaíno. Aunque no hace falta ser político o periodista para que uno le mate ETA, basta con hacer bien su trabajo. Eso le pasó a Chema Corta, el número 80 de los empresarios asesinados por ETA. Afortunadamente hay nacionalistas con las ideas muy claras. Yo veo que los socialistas pues han enterrado a Carlos Marx, en cierto modo, y nosotros tenemos que enterrar ya de una vez a don Sabino de Arana. Yo creo que de Sabino de Arana solo nos debemos quedar con una frase, que es esa que dice que Euskadi es la patria de los vascos. Personalmente creo que deberíamos ya añadir a estas alturas la palabra ciudadanos para decir que Euskadi es la patria de los ciudadanos vascos. Y todo lo demás ya no sirve para nada. Todo lo demás lo tenemos que volver a reelaborar y tenemos que volver a reflexionar. Tenemos que tener nuestro Concilio Vaticano II y establecer qué supone ser nacionalista vasco en estos momentos. Porque yo repito, si esto no lo hacemos, va a ser muy difícil, por lo menos a corto o a medio plazo, que esto tenga un futuro mínimamente razonable. Esa nación vasca hay que aprender a decirla de una forma distinta, en el sentido de que sea una nación a construir entre todos los ciudadanos, recuperando un poco el concepto de nación, pasar de nuevo del concepto de nación de Herder al concepto de nación de la Revolución Francesa, en la cual los ciudadanos construyen y constituyen la nación, que no es algo predefinido, sino algo constituido a partir de la voluntad de los ciudadanos. En Álava, en Navarra, por ejemplo, hay gente que vive una identidad castellana no desde ayer, ni desde la última oleada migratoria, sino desde hace 500 años. Son gente que está muy arraigada a la tierra. Tenemos que aprender a que exista intercambio, que exista intercambio mutuo, de mutuo beneficio. Tenemos que aprender que aquí las relaciones cada vez son más vasos comunicantes y que, bueno, que muchas veces esos vasos comunicantes, además, la mayoría de las veces, pues enriquecen tu propia identidad, ¿no? Y en el terreno político, pues yo creo que yo lo tengo muy claro, lo que vale es lo que el pueblo decide. Y lo que el pueblo decide siempre es lo que deberíamos aceptar todos los demócratas. Por no hablar de en futurible, lo que el pueblo puede decidir mañana o pasado mañana, porque es algo que es un hecho, diríamos, más potencial que real. A mí me gusta hablar de lo real, el pueblo que ha decidido, porque ha decidido, y ha decidido libremente, y ha decidido en referéndum.
el Estatuto de Autonomía. Pues eso es lo que un demócrata, ese es el marco que tiene legitimidad democrática. Bideo kerra hartuz gero, zenbat eta ibiliago, gero eta urrutiago. Si coges el camino incorrecto, el camino equivocado, cuanto más andes, más lejos estás del objetivo deseado. Y todo esto pasa ante el silencio clamoroso de la Iglesia. Aunque hay gestos que valen más que mil palabras, como este del exobispo de San Sebastián, Monseñor Setién, pasando por delante de los hijos del secuestrado José María Aldaya, sin una bendición, ni una mirada, ni un gesto. En el atrio de su iglesia, el buen pastor. El buen pastor. Yo pienso que la equidistancia política y ese intento de equidistancia moral muchas veces es aberración moral y es aberración ética. Y a mí también pues me evoca las palabras aquellas del Apocalipsis cuando se dice quia tepidus es, nec calidus, nec frigidus, incipian evomere es oremeo, puesto que eres tibio, no eres ni cálido ni frío, comenzaré a vomitarte de mi boca. No cabe la menor duda que buena parte de esa jerarquía ha actuado como una jerarquía nacionalista. Y es claro que Setién lo ha hecho así. Setién es un obispo nacionalista que tiene una idea de la nación. La nación es un hecho natural y la nación es algo que hay que cultivar. La nación es algo que, la nación vasca en su caso, es algo que se merece, diríamos, la respuesta de los ciudadanos, e incluso pues se han metido a hablar de derechos relacionados con el hecho nacional, ¿no? Ha habido años y años de un nacional catolicismo vasco, y lo que es claro es que la Iglesia durante esos años ha perdido su capacidad crítica y ha perdido su capacidad profética, que la tuvo en los años 60 y en los años 70 hasta la muerte de Franco, y quizás no se dio cuenta que el nacional catolicismo español pues es de la misma familia que el nacional catolicismo vasco, y que la Iglesia debía aprender la lección pues de los errores de su alianza con el franquismo durante 40 años. El arzobispo doctor Bueno Monreal da a besar a Franco y a su esposa el Dignum Crucis. Seguidamente penetra en el templo bajo palio precedido del cabildo catedralicio. Afortunadamente hay curas y curas. Como cristianos y personas libres, nos sentimos alarmados por la grave hegemonía del nacionalismo en la Iglesia vasca y el uso perverso que hoy se hace de la doctrina de la caridad y del perdón para amparar al fascismo de ETA y a sus cómplices políticos. Esa voz es la del padre Larrínaga, párroco de este pueblecito cerca de donde yo de niño robaba cerezas. Es presidente del Foro El Salvador. En el Foro del Salvador lo que nos une más bien es que somos creyentes. Nosotros veíamos que era fundamental, siguiendo un poquito lo que el protagonismo que tuvieron los jesuitas en El Salvador después de la Guerra Civil para la reconciliación del país, y nosotros veíamos que había resumido muy bien el padre José María de Tojeira, había resumido muy bien en tres palabras: verdad, justicia y perdón. Nosotros estamos aquí callados. Y efectivamente, acusar de que el Papa bendijo hace años, muchos años, los cañones que iban a una guerra. Pero hace poco hemos tenido, el día de Alderdi Eguna, hubo una misa, una eucaristía que tiene que ser para unir a todos. Y a continuación, mítines
aquellos que ayer han estado en San Sebastián son nuestros enemigos. Nosotros podemos llenar también las calles y incitando a la gente a un enfrentamiento civil. Eso es el enfrentamiento más puro, más duro contra lo que han vivido anteriormente en la Eucaristía, porque la Eucaristía era la unión con todos. Durante mucho tiempo me parece que ha sido un tratamiento escandaloso. Bueno, había funerales que se realizaban en la jurisdicción castrense, sin ninguna participación ni presencia de la iglesia local, luego se expedía el féretro a su lugar de procedencia y aquello resultaba realmente sangrante. Me parece que esto pues es una mancha en el pasado de la iglesia vasca. Si era un guardia civil, un policía nacional, un militar, el silencio era absoluto. La situación general era que esas familias abandonaban el País Vasco. Los funerales, pues en los funerales podían asistir 20, 30 personas, cuatro autoridades. La sociedad ni se enteraba. El periódico aparecía con normalidad. ETA asesina a cuatro guardias civiles, muchas veces no eran ni nombrados, todo lo más con iniciales. Esas víctimas no tenían cara ni familia, no tenían historia. He ido a ver a mi antiguo profesor de Derecho Penal, el padre Beristain, especialista en víctimas de prestigio internacional. José Antonio, en este despacho rodeado de libros he aprendido mucho y he ejercido mi trabajo de escribir, de hablar, de enseñar y de aprender. Pero sobre todo, para ese intercambio que quieres acerca de la compasión que merecen las víctimas de ETA, parece preferible que vayamos a escuchar la voz que continuamente está hablando sonora en el Museo de Chillida. Allí escucharemos sus aceros, sus piedras, sus mármoles, escucharemos la parábola del buen samaritano. Pues he preferido hablar aquí, en este Chillida Leku, en este museo y en este templo de la música, porque aquí se puede llenar el ojo de lo que queremos ver. Y queremos ver cómo viven las personas de la rica sensibilidad, valentía y aprecio del respeto y desarrollo de los derechos humanos y de la compasión hacia las víctimas, como es la gigantesca e impar figura de Eduardo Chillida. Estos invictos que él estuvo más de un año transmitiendo todos los días a las 12:30 de la mañana a través de 26 emisoras pidiendo a los de ETA, creo en los hombres, os pido un favor, es difícil, liberad por favor a José María Aldaya. Y por fin se liberó a José María Aldaya y al día siguiente... Yo creo que con el tiempo Fernando y José Luis y otros muchos serán los santos de aquí unos cuantos años, porque ellos no sé si creían o no creían, pero creían en una cosa maravillosa, que es la libertad y la vida que Dios ha creado. Yo creo que eso será, con el tiempo serán los santos y hombres que no han sido meapilas, que no han ido mucho a la iglesia, pero que han vivido lo más importante que Dios ha hecho para los hombres. Y que su vida sea un sacrificio por la vida y por la libertad. Y que devuelven amor por odio y bien por mal. Tampoco quiero vivir con odio. El otro día comentábamos que tiene que ser terrible pertenecer a Euskal Herritarrok o a Jarrai o a cualquiera de estas organizaciones y alimentarte continuamente de un odio sin fin. Eso sí que es vivir sin ser libre. Es aquella, el quinto piso aquel. Es donde vivía mi primo y que desafortunadamente ya no vive, ¿no? Porque ha tenido que abandonar este país. Nunca más volvió. Desde que le pegaron el tiro, ni él, ni su mujer, ni su hijo han vuelto. Vendieron la casa sin volver. Tuvimos que entrar nosotros a sacar las cosas porque no ha vuelto a pisar Bilbao. Un militante socialista. Todo el mundo entendió que eso era un aviso para mí, ¿no? Para su primo, porque como yo ya era concejal y él estaba muy vinculado a mí. Fue justo ahí después de la manifestación que se hacía con gesto por la paz, el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, al día siguiente de asesinar a Miguel Ángel Blanco, cuando
cuando después de estar preguntándome por lo que había pasado con mi primo, cómo estaba mi primo, que un mes antes le había pegado el tiro ETA, ¿no? Afortunadamente no lo había matado, nos dimos cuenta de que había 400 o 500 personas que se venían hacia acá, pues a intentar asaltar la Enrico Taberna que está ahí al fondo. Y bueno, pues lo que tuvimos que hacer es ponernos en medio, ¿no? Porque me tuve que colocar en medio de la manifestación, de la manifestación que venían a asaltar a los de HB, porque se habían colocado también ahí miembros de HB, y a intentar parar a nuestra gente, ¿no? Para que no pasara lo que no tenía que pasar. Muchas veces me he planteado, y dije, joder, si les hubiera dejado en aquel momento, no después de todo lo que están haciendo, pero creo que ese no es el camino es otro. Me lo pregunto muchas veces, me lo pregunto cada vez que hay un atentado, me lo pregunto cada vez que ves que hay una familia destrozada y que sobre todo hay niños, ¿no? Por el medio. Me lo pregunté cuando le pegaron el tiro en la cabeza a mi primo, ¿no? El cómo tenemos que hacer para educar a nuestros hijos que crezcan sin rencor y sin odio, sabiendo lo que están haciendo esta gente, ¿no? Y es de una, yo creo que enorme dificultad, ¿no? Pues lo que más me preocupa es saber que nuestros hijos y por ende el resto de la sociedad crezcan sin odio y sin rencor y educarles en esa tesitura cuando está sufriendo la violencia de esta gente para que ellos no respondan pues con la misma violencia. Yo creo que es difícil, ¿no? Y es lo que realmente me preocupa cada vez que pasa algo, ¿eh?, de esto. Aunque la Iglesia no tenga para ellos ni una mirada, ellos son hoy los justos. Quizá en aquella época el fenómeno de ETA, en la época lo identificábamos, yo creo que todos los de nuestra generación, con la lucha antifranquista, y entonces pues veníamos, o se veía con cierta simpatía determinadas cosas, ¿no? Sin saber que estábamos jugando con abriendo la caja a los truenos. ¡Que han matado a Chiqui Otaegui y tres del FRAP! Tú también hiciste una película sobre la película La Guaseta, sobre lo de Guernica, ¿no? Sí, yo también. Yo también rodé la película con la que el gobierno vasco de coalición PNV-PSOE conmemoró el aniversario de Guernica. Así vi yo aquel genocidio de 1937. Pero no vi este otro que tenía más cerca. Estaba demasiado ocupado con la promoción de mi película. La banda sonora que me hizo Carmelo Bernaola tapaba otra música, mejor aún, un silencio que sin embargo los justos escuchaban muy bien. Primera concentración fuimos 40 personas en este mismo lugar y estuvimos media hora por aquel entonces en silencio detrás de una pancarta hecha de mala manera pero con muchísima ilusión, en la que decía dilo con tu silencio, porque la situación era tan tensa, tan vidriosa, tan de tanta desorientación, que lo que teníamos que intentar primero era tomar presencia en la calle. Y la tomaron. Defendían una patria muy especial. La visión del nacionalismo como una reivindicación o una reclamación de territorio es una visión, aparte de peligrosa, ¿no? Es una visión reduccionista y que no tiene nada que ver con, por lo menos no tiene mucho que ver con la historia del ser humano, la historia de la humanidad, en la que ha habido trasiegos de tribus, de naciones enteras, de familias. Siguiendo la línea marcada por aquel aviador que se perdió entre las nubes, Saint-Exupéry, según él, y para mí también, la patria es la infancia, y para mí mi patria es Hernani, y dentro de Hernani
Villagrutze. Soy vasco en el sentido de que soy un ciudadano nacido y criado en el País Vasco, impregnado desde mi infancia con unas determinadas luces, olores, voces, paisajes y formas de ser y de estar. Y soy español porque formo parte de una comunidad política que no se ha inventado precisamente anteayer y con la cual tengo pues muchísimas cosas en común. Tengo pues una serie de identidades, como tenemos todos, tengo la identidad vasca, tengo la identidad española, europea, y quisiera sobre todo defender mi identidad humana, que es la más valiosa, ¿no? Y entonces comprendí. Los justos oponían a un territorio de horror y de sangre una patria que era la memoria de un latido, pero estaban dispuestos a defenderlo hasta la muerte. Parece ser que efectivamente yo he sido un miedoso de toda la vida. Pero me parece que, salvo subirme en algún avión, que creo que tampoco, jamás he dejado de hacer una cosa que yo piense que es justa, que es conveniente, por miedo. Y estoy delante de esta cámara con miedo, pero sin ningún miedo. Yo, sinceramente, no estoy dispuesto a que una banda, digamos, de curas montaraces, caseros asesinos y jóvenes psicópatas destruyan el paraíso de mi infancia. En fin, tampoco uno aspira a vivir eternamente. Además, yo ya tengo mis años. Siendo como soy un mero ratón de biblioteca, pues probablemente estoy destinado a morir ahí en alguna ubi, entubado un día u otro. Bueno, si lo que se me ofreciese es así morir al campo abierto, digamos, defendiendo las puertas de mi ciudad contra los bárbaros, la muerte de Héctor, imagínense, pues bueno, no me parece un destino tan malo. Por eso ganaban, convencían, porque su empeño era tan inocente como firme su corazón. Convencían incluso a los que, como yo, habían jurado no volver. Ahuyentaban premoniciones románticas. Nos decían, una muerte con sentido es una promesa de futuro. Y el mundo respondía. L'attribution du prix Sakharov à l'association Bastaya a pour le Parlement européen une signification profonde. En effet, la communauté européenne que nous avons construite laborieusement au fil des années repose essentiellement sur des valeurs essentielles, des valeurs humanistes qui sont le respect de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine. Et nous constatons que le terrorisme en général, et je dirais plus particulièrement le terrorisme de l'ETA, est la négation même de toutes ces valeurs. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen manifeste vraiment de la façon la plus ferme son refus de cette violence. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours qu'à chaque fois que l'ETA frappe une personne, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui se sent concerné dans ce qu'elle a de plus essentiel et qui est la défense de ses valeurs. Pero sobre todo respondían los ciudadanos y las palabras de Cristina eran profecía y conjuro. Me reveló esa apatía, ese conformismo, esa falta de autocrítica, esa falta de distancia y de rebelión, ¿no? Ante hechos tan bárbaros que estaban causando tanto dolor. Y eso es lo que me llevó a realizar una convocatoria pública y llamar a la gente para organizar la resistencia civil. Yo creo que hemos pasado del silencio al grito. Lo que pasa es que creo que este grito pues tiene que definirse más, tiene que articularse más, tiene que ser expresado todavía por más personas. Yo creo que todavía somos insuficientes los vascos que salimos a las calles a gritar libertad. Quizás todavía éramos pocos, pero cada vez más éramos muchos. Muchos los que alzaban con ellos la memoria del silencio, la voz que los justos nunca habían dejado de escuchar y nos transmitían con su compromiso.
la de los que ya no están con nosotros, pero nos acompañarán siempre. Los mejores, los más dignos. Aquellos que cayeron gritando libertad. Aquellos que cayeron gritando libertad.